Angélica Rivera y Lucero se conocen desde que trabajaban para Televisa, por lo que al ser cuestionada sobre el desempeño de la ex primera dama durante su estancia en Los Pinos, la ex esposa de Manuel Mijares no quiso entrar en controversia y eslavó las manos. Para Angélica Rivera, ser la primera dama de México marcó un antes y un después en su vida, pues fue un papel que demandó toda su atención desde el primer momento y, a decir de algunas personas cercanas a ella, implicó un verdadero reto, no solo por las actividades que debía realizar, sino por el constante acoso de los medios. Al ser cuestionada sobre el desempeño de Angélica Rivera como primera dama de México durante el sexenio de su esposo, Enrique Peña Nieto, Lucero destacó que nada te prepara para hacer frente a los reflectores y señaló que, aunque la respeta mucho, era complicado que saliera bien librada de la crítica. Yo creo que es muy difícil desempeñar un papel como el que ella desempeñó. Yo pienso, además de que la respeto muchísimo y siempre la he admirado, que es muy difícil quedar bien en una posición, en un papel como el que estaba ella. Durante una entrevista presentada en El Gordo y la Flaca, la ex esposa de Manuel Mijares señaló que, para una primera dama, estar bajo la constante supervisión de los medios es muy complicado, ya que siempre existirán opiniones divididas alrededor de su figura. Pienso que hoy en día lo que haga quien lo haga, está mal, todo mal o a veces medio bien, pero hay muchas opiniones a veces muy negativas de todo. Es muy difícil quedar bien con toda la gente y hoy en día creo que las opiniones son muy divididas. Además, Lucero se solidarizó con la ex primera dama y señaló que sus labores durante su estancia en Los Pinos estuvieron más allá de lo que todos conocen. Yo creo que ella desempeñó un papel que no es nada sencillo para nadie y creo que hizo un trabajo con mucho cariño, hizo muy buenas obras, cosas que tal vez no se supieron. Es claro y lógico que va a haber opiniones de todo tipo y críticas por todos lados, pero también hay opiniones buenas. Al ser cuestionada sobre si Angélica Rivera podría volver a protagonizar telenovelas en Televisa, Lucero destacó que, aunque tiene una relación muy cercana con la esposa de Peña Nieto, desconoce cuáles son sus planes para el futuro. Ahora sí que no sé, como ella quiera, yo creo que es una gran actriz. Sí, es mi amiga y yo creo que además siempre ha hecho trabajos muy buenos, pero no sé, no sé si quiera regresar. ¿Qué te parece? Con información de Hola México, Kenny People en español, foto, Instagram, @ Lucero México, @ Angélica Rivera Hurtado. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.